Pues bienvenida, Margarita, al taller de alebrijes autóctonos en Arrasola. Estamos para servirles y esperemos que lo que aprendas hoy lo transmitas a mucha gente. Muchas bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias por recibirnos. Sea bienvenido a esta bonita tierra, Arrasola. Y en lo personal, mi familia y yo, Luz y tu servidor y mis hijos, estamos muy contentos de que nos visites. Y te voy a comenzar a explicar parte de este proceso de una experiencia que tú vas a tener que se llama el concepto alebrijes, pero que en sí son figuras talladas en madera, que anteriormente se llamaban tonales. Entonces eso viene desde los mixtecos zapotecos. Uh-huh. Y desde esa época se conserva hasta la fecha también lo que es la madera del copal, y que te la voy a presentar también, uh-huh, y que también te da la bienvenida a este lugar, y que es una madera mágica, uh-huh, que se conoce como el copal. De este copal, esas son las pequeñas semillas que se, uh-huh, tiene, o es el fruto que produce. Entonces, este es el árbol sagrado, este es el árbol de copal, y que nosotros utilizamos únicamente las ramas para poder tallar estas artesanías. No le damos el corte hasta el suelo, sino que son las ramas las que ocupamos, y de esa manera lo conservamos y vuelve a retoñar. Sí, mira, él es mi compañero Noé. Hola, ¿qué tal? Hola. José. Hola. Él viene de Juquila, de la costa, una parte de la costa alta, es chatino. ¿Y cómo se inicia esta talla de madera? O se conserva la talla de madera, es que también se hacían antes como especie de juguetes para los niños. Uh-huh. Antes eran los juguetes que se hacían para entretener a los niños, además de conservar nuestra costumbre, nuestra tradición de la talla de la madera. Uh-huh. Al ver el trozo de madera, vemos la forma que tenga la madera, o a veces lo que queramos sacar, nos imaginamos, nos damos una idea, y conforme vamos macheteando y vemos cómo va saliendo la figura, uh-huh, así le vamos modificando o haciendo la pieza como nos vaya saliendo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, aquí no abrió la madera exactamente derecho, sí. Entonces aquí ya se le modifica, se busca la forma de que salga la pieza de esta. De otra manera. Una vez que está tallada la madera, hay que dejarla secar para que pueda ser lijada, puedan lijarla más que nada. Al momento de secar la pieza, hace unas grietas o abre, como en el caso de aquí del gato, que este está en proceso de secado, algunas maderas abren. Al momento de lijarlo, el polvito que sacaron y una mezcla de pegamento, tengamos que cubrir esa imperfección, digamos, y se vea bien la pieza. Ajá. Es un trabajo muy peligroso porque se ocupan materiales o herramientas muy filosas y se corta uno muy seguido. Las herramientas de trabajo, pues, es el machete y los cuchillos. Digo los cuchillos porque pueden tener desde el más grueso hasta el más delgadito, sí, que son de muchísimo filo. Uh-huh. Por eso es que las mujeres, muy poquito en el tallado, pero mucho en el pintado. Claro. Porque sí, es un trabajo más de cuidado, más de fuerza y, pues sí, de peligro también. En ese momento que se puede uno distraer, se corta uno porque son herramientas de demasiado filo. Aquí se pueden apreciar las cicatrices de todas las cortadas que hemos tenido, al menos en mi persona. Acá se nota donde me volé un pedacito. En el momento de ir a traer la leña, fue que me corté en esta parte. Piedra a otra piedra. La vida es dura. Esta es la goma que se extrae del copal. Esa se deposita en el incensario. Y esto lo hacían nuestros antepasados, nuestros mixtecos, nuestros zapotecos. Esta es una imitación
de una vasija prehispánica. Ajá. Y esta era lo que le llamaban la purificación del alma, los rituales, las danzas, y que con la mezcla de las hierbas era esa mezcla de la purificación, y que la adaptó la iglesia en este caso para las distintas ceremonias que hasta la fecha las siguen usando. Si usted va a la sierra, si usted va a la Mixteca, si va a la costa, aún ocupan estos rituales para muchas ceremonias, y todas son con un propósito de limpiar el espacio, el lugar, y de llamar lo mejor, lo mejor que es el alma, entrar en un trance especial. Es un olor, como ustedes lo pueden detectar, es un olor agradable, es una experiencia única que se tiene, y así como se purifican los lugares, también se purifica el alma. Estamos ascendiendo a la plaza principal de Monte Albán. Este es el camino que nos conduce a ella. Venimos de mi pueblo, San Antonio Arrazola. Monte Albán para nosotros representa la sombra, la protección que tenemos. Ahorita venimos caminando con Margarita y con mis hijos. Venimos haciendo esta caminata que desde hace muchísimo tiempo lo han hecho también nuestros abuelos. Este es el árbol de copal, es el que nosotros, una de las maderas que nosotros ocupamos. Este es un árbol sagrado desde los mixtecos zapotecos. Este árbol tendrá por lo menos unos 100 años, mas sin embargo, este ya fue cortado. Aquí se puede ver cómo nuevamente retoñó el árbol, y que es una madera renovable totalmente. Entonces no hay ningún problema para el desabasto de esta madera para poder elaborar lo que son los alebrijes. Y es una madera que se conecta con lo que es Monte Albán, la historia de Monte Albán. Estamos en la explanada de Monte Albán, y es claro de que existió desde hace muchísimo tiempo. Por eso es que en la actualidad respetamos a este árbol sagrado que es el copal. Esta conectividad que existe entre los alebrijes, Monte Albán, el copal, pues representa para nosotros pues la vida, porque es un sostén que tenemos en nuestra familia, un sostén que con el trabajo de nosotros y con nuestras manos y nuestra imaginación le damos vida a animales fantásticos o a figuras fantásticas. Iba un pulpo cruzando la calle y le dice a su hijito: dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Lucy, entonces esta es otra etapa. Esta es la otra etapa. Aquí es donde ya entramos las mujeres. Son unas mujeres guerreras, muy trabajadoras y con mucha iniciativa, porque esto todo está a la imaginación, a lo que se te ocurra en el momento. Por ejemplo, ellas ahorita están pintando, bueno, algunas de ellas están pintando iguanas. Esta es una iguanita paradita que le decimos nosotros. En este caso, la iguana, que es un animal de la abundancia. Ve, una de mis compañeras, que se llama Olga, está fondeando también una iguana. Fondear quiere decir que le está poniendo un color de base. Desde el momento en que decidió escoger ese color, ya se está imaginando cómo la va a decorar. Por ejemplo, Lidia, que está pintando una máscara, ella está ocupando tonos únicamente blancos. Su pintado que ella decidió hacer en este momento es hacer un jaguar con dibujos prehispánicos en tonos blancos. Cristi está pintando un diablo. Hacemos figuras fantásticas, figuras imaginarias y figuras también que representan parte de nuestra cultura, ¿no?
Cristi está ocupando una espina de agave que es parte también de nuestro complemento. La espina de agave la ocupamos para hacer puntos finos, decimos nosotros, que son puntitos muy delgaditos y muy pequeños. Olga tiene un pedazo de carrizo, el cual le saca una punta muy fina, casi que quede como aguja. Y es un pedazo de carrizo que lo vamos a traer a las orillas de nuestros arroyos y que le damos mucha utilidad con Mari, Alicia, Iraís. Son nuevas, estamos hablando de 3 años, 2 años. Entonces están empezando con cosas pequeñas. Y como acá ve, aquí están los corazoncitos, que son lo que estamos sacando de la pedacería de madera, y cosas muy pequeñitas. Por ejemplo, acá algo que nos representa mucho en lo que es el alebrije, pues son los hongos, es la alucinación. Entonces esa es la relación también que existe con el hongo alucinante en el alebrije, es la fantasía. Y una idea que se me ocurrió también a mí es hacer los angelitos con hojalata. Le quiero poner las alitas de otra artesanía. Va a seguir sentadito y se le van a poner sus alitas. Una angelita. Entre más pequeño es más trabajo. Pasamos con Mariana, que ella está pintando un armadillo. Y ella lo que está ocupando para pintar es únicamente un palito de madera. Aquí vamos a dar un secreto de nuestro taller. Esta es la pintura que la hacemos más espesa. Entonces aquí ella le está dando la apariencia como si fueran los picos, como si fuera la fuerza del caparazón a su armadillo. Uh-huh. Y este es algo nuevo, este es un nuevo pintado que estamos haciendo en nuestro taller, que nosotros lo creamos, que nosotros lo imaginamos hasta darle este acabado, hasta que nos quedara. Tuvimos que hacer muchas experiencias para poderle darle un acabado o un gruesor adecuado a la pieza. Y así es como ella va dándole forma. Ella en este pintado que está aplicando acá, lleva 2 días en esta pieza y aún no la ha terminado. Todavía le falta la cola, esta va a ser la cola de su armadillo y las orejas, que se le van a quitar las orejas. Entonces a ella le falta aquí terminar su pieza y así es como le puede quedar un armadillo. ¡Qué belleza! Yo como artesana y viniendo de un pueblo, conozco muchas mujeres que día con día tienen violencia familiar hacia ellas y hacia sus hijos. La marginación a la mujer, la falta de empleo hacia la mujer, de comprensión, y llegando al grado de que ellas me decían, no, es que en mi casa la mujer no tiene derecho a sentarse a una silla, las sillas son para los hombres, las mujeres son para que se sienten en el suelo y para que les sirvan a los hombres. Ya cuando, si queda comida para las mujeres que ya les sirvieron a los hombres, pues les va bien, pero si no, primero es el hombre y ya tú verás si te toca o no te toca. Nosotros como mujeres en el mundo del alebrije, consideramos que haya esa confianza hacia la mujer, ese apoyo hacia la mujer, empezando con tu familia, empezando con los hombres de la casa, ¿no? Y que de ahí que todo mundo conozca que las mujeres podemos proyectar seguridad, amor y confianza por medio de una figura en colores, en armonía, en tranquilidad, en respeto y en unión en la familia. Somos diferentes artesanos. El acabado habla de diferentes manos y la energía, la positividad de una pieza es que va de mano en mano. Por eso decimos que el alebrije es de buena vibra, de buena energía, porque es una palabra que no existe. Desde ese momento, que tampoco la palabra alebrije existe, en el diccionario no vas a encontrar la palabra alebrije, pero ya combinándola, la palabra alebrije quiere decir alá
Dios y Brige contento. Entonces quiere decir que es un Dios contento, que está contento con nuestra comunidad, que está contento con lo que hacemos. Y ese es el mensaje que manda la palabra a Lebrige. Thank you.